Con vuestra venia, señor. Excelentísimo señor don Francisco de Borbón von Hardenberg, conde de Hardenberg, gran maestro de la orden. Excelentísimos e ilustrísimos señoras, excelentísimos e ilustrísimos señores, miembros de la orden de San Lázaro, representantes de otros órdenes, corporaciones nobiliarias, hermandades de Valdeña y autoridades. Damas y caballeros, se va a proceder a la investidura de los damas y caballeros de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y al nombramiento de hermanos de la Hermandad de Mérida. El gran maestro de la Orden, el gran prior de España, el prior, el canciller y el caballero cuarta espada acceden a los lugares asignados para realizar la investidura. A continuación se va a proceder a la bendición por nuestro capellán de las veredas de los postulantes, la espada y el cetro con los que se va a realizar el acto de investidura. Dios Todopoderoso bendice los símbolos de nuestra orden, verdaderos signos de nuestra unidad espiritual y bautismo común en Jesucristo, nuestro Salvador. Te lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez bendecida la espada, el cetro y las veredas de los postulantes, se ruega a las damas y caballeros que se van a investir y a los nuevos hermanos de la Hermandad de Mérito que se pongan en pie. Nuestro gran maestre desea que esta ceremonia de investidura como caballeros y damas de San Lázaro sea el umbral que crucéis para orientar vuestra vida a todo aquel que lo necesite y, como nos indica el Evangelio, con sigilo y humildad. Señor Inquisidor. Señor, tengo el honor de presentar a estos postulantes para iniciar la muy noble militar y hospitalaria Orden de San Lázaro de Jerusalén. ¿Han hecho los postulantes sus plegarias para ser admitidos según los estatutos y reglamentos de nuestra orden? ¿Y está convencido de que por su vida, obras y devoción cristiana son personas adecuadas y formales para ser admitidos en nuestra orden de caballería? Así es, y estoy convencido totalmente de ello. Habéis solicitado ser admitidos en esta antigua y noble orden. Y nos han asegurado ciertamente que podemos admitiros, pero debéis estar seguros y con pleno entendimiento hacer y de la aceptación de los más altos propósitos e ideales de nuestra orden y de que prometéis fervientemente vivir de aquí en adelante según dichos propósitos e ideales. Y más allá de que podamos juntar la sinceridad y seriedad de vuestro deseo de entrar en esta antigua y honorable orden de caballería, os requiero y pido pública y abiertamente ante Dios y esta congregación aquí reunida que deis una respuesta seria y solemne a las siguientes preguntas. ¿Prometéis solemnemente observar y obedecer los estatutos y reglamentos de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, mantener vuestras vidas los ideales de educación cristiana, servicio y caridad, fomentar con vuestro trabajo, ofrendas y rezos, los esfuerzos para aliviar el sufrimiento, socorrer a los cristianos en Tierra Santa y promover la unidad de los cristianos que pertenecen Santa Iglesia de Cristo? ¿Prometéis solemnemente obediencia, lealtad y respeto al gran maestro de la orden, excelentísimo señor don Francisco de Borbón von Hardenberg, y al jefe de jurisdicción a la que pertenecéis, y reverencia a todos los que ostentan un cargo de autoridad en la orden? Sí, ¿prometéis solemnemente mantener la fe cristiana, colaborar en los proyectos y trabajos de la orden y emplear nuestra influencia y esfuerzo para la conservación, crecimiento y esplendor de esta orden? A Dios le pido que os dé fuerzas para que podáis cumplir vuestra promesa. Pueden sentarse. Se va a proceder a la investidura de las nuevas damas y caballeros de la orden. Ilustrísima señora doña Flavia Sinisi García, dama de justicia, será su madrina la ilustrísima señora doña Paula García de Lerma. En nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, y por la autoridad que se me ha encomendado, yo te hago el nombre y confirmo como dama de la Virgen
militar hospitalario de San Lázaro de Jerusalén. Ilustrísima señora doña Ana María Romero García, será su madrina la ilustrísima señora doña Nieves Eixmey.
Ilustrísimo señor don Frank Thomas Mende, apadrinado por el excelentísimo señor Rudolf Graf von Schaumburg, conde de Lorena. Ilustrísimo señor don David Cortés Andrés, apadrinado por el ilustrísimo señor don Gerardo López Cuevas, canciller de la Unión Europea de España, y representado por el ilustrísimo señor don José Luis Gómez Pañales. Gracias.
Ilustrísimo señor doctor Don David Urragaray Camelo, apadrinado por el excelentísimo señor Don Alfredo García Gil y Aso, comendador de Andalucía del Gran Priorato de España. Ilustrísimo señor don Cristian Buslinger, apadrinado por el ilustrísimo señor don Meglan Buslinger Muel. En el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y San Lázaro, y por la autoridad que se me ha encomendado, yo te hago en nombre y confirmo como caballero de la mi orden y a tu orden militar. Recibe esta cruz en seña de su rango de caballero, símbolo del amor, fe y esperanza. Este manto es un símbolo de nuestra hermandad. Ilustrísimo señor don Eduardo Peña Peña, apadrinado por el ilustrísimo señor don Eduardo Peña Ramírez. Thank you.
Ilustrísima señora doña Paula Flavia Vildósova y Miró. Ilustrísimo señor, con menor sasán, la de Mazadeco. Ilustrísimo señor don Tomás Moradó García. Te recibo nuestra orden como hermano de la hermandad. Ilustrísimo señor don Antonio Rodríguez Fortín. Recibe nuestra orden como hermano de la hermandad de México. Recibe esta venera como símbolo de que ingresa en la orden de San Lázaro. Ilustrísimo señor don Nicolás Reynoso de Caso. Te recibo nuestra orden como hermano de la hermandad de México. Recibe esta bandera como símbolo de distinción en la orden de San Lázaro como hermano de la hermandad de México. Thank you.
pónganse en pie, por favor, para rezar con nuestro capellán la oración final y recibir la bendición. Oremos, Señor Padre Eterno, Todopoderoso y Misericordioso, ten piedad de estos candidatos que están unidos aquí ante ti. Que sus buenos deseos y obras te sean gratos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, y reina contigo, el Espíritu Santo, formando un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Misericordioso Dios de paz, concédenos poder cumplir tu voluntad con toda bondad. Obre en nosotros según tu voluntad, porque Cristo, contigo y con el Espíritu Santo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Id en paz y amor, y servid al Señor bajo el estandarte de la Orden de San Lázaro. Demos gracias a Dios. Se ruega a todos los asistentes que permanezcan en sus asientos mientras